Las diferentes asociaciones y patronales del alquiler vacacional han decidido unir sus fuerzas bajo el paraguas de la Federación Balear de Viviendas Turísticas, FEPATUR. La nueva federación estará presidida por Miquel Sifra y aglutina entidades de Mallorca, Ibiza y Formentera. Está previsto que en breve se unan las de Menorca. El principal objetivo de la nueva federación es recuperar las 90.000 plazas de alquiler vacacional comprometidas por la Ley Turística de las Islas aprobada por el anterior Ejecutivo. Desde el Partido Popular han mostrado su intención de mantener estas plazas. Ara el més important per donar una solució són les 90.000 places que no van a intercanvi, que van a amortització, que era el, que tenia, el decreixement que tenia previst el govern anterior, que tot requeia damunt nosaltres, i que si no tenim aquest intercanvi estem condenats a llarg plaç a anar de ser presquent, perquè un hotel tota la vida és un hotel, però una casa vacacional X anys és a la llarga, després a la meva hi van a viure els fills o se ven i el comprador no la destina a casa vacacional. Per tant, si no tenim una rotació de places, estem condenats a desaparèixer. Por otro lado, desde la Federación Balear de Viviendas Turísticas quieren acabar con los mitos que rodean al alquiler vacacional, aclarando que no son los culpables de la masificación turística que sufren las islas. Senzillament no poden ser culpables de la massificació turística quan representam un 20% del sector de l'allotjament d'aquesta terra. Apostam per un turisme de qualitat, sostenible i estable. No volem créixer, volem mantenir les nostres places, volem que els nostres negocis i aquesta tipologia de turisme sigui viable i pugui perdurar. Con todo, desde FEPATUR confían en que la nueva ley turística que quiere redactar el equipo de gobierno de Marga Proens esté consensuada por todos los sectores implicados y que diferencie entre hoteles y alquiler vacacional. Tenemos la ley turística más restrictiva de toda Europa respecto al vacacional, pero todas las normas europeas que salgan nos favorecen porque sean menos restrictivas que la ley balear que tenemos actualmente. Vamos a plantear una ley nueva turística. Una ley nueva turística, pero que sea bifurcada. Vamos a tratar de solventar la problemática de estas 90 plazas, de la zonificación, todo esto. O sea, que no nos metan a nosotros en el mismo saco que la ley antigua, que todas eran prohibiciones. Vamos a regular. Otros retos que deberá afrontar la nueva federación son la modificación de la zonificación turística, la reapertura de la bolsa de plazas para acabar con la moratoria, permitir la actividad en suelo rústico protegido y que la modalidad de alquiler de 60 días no descuente plazas de la bolsa.